All right. It has started. Attendees are coming in. Good morning. Good morning. Buenos días. Buenos días. Just going to give a few minutes here to let everybody trickle in. Vamos a esperar unos minutos para darle tiempo a todos a que entren. Awesome. If you are just joining us, I put in the chat how you guys can select your language. Once I enable the interpretation services, you will go down to the bottom of your screen and hit that little globe. Select your preferred language, and then you're also going to have to mute original audio. That goes for presenters and attendees both. So once the interpreter has been activated, you have to choose the preferred method. Bueno, ya en un momento vamos a prender el sistema de interpretación para las personas que quieran escuchar o para poder seleccionar el idioma en el que quieren oír. Una vez que se active el sistema de interpretación, por favor vayan a la parte de abajo de su pantalla, opriman el botón que aparece un mundo y seleccionen el idioma que quieren. También deben de seleccionar Mute Original Audio. Y eso sea, es lo mismo sea que quieran escuchar en inglés o en español. Awesome. I'm going to give it just about one more minute, and then I will activate interpretation and let Miss Hannah get started here, and I'll do the introduction for her. Bien, dentro de un minuto voy a activar el sistema de interpretación y con eso ya le permitiremos a la señorita Hannah que empiece con su presentación. All right. It looks like the attendees are in. If anyone trickles in, that's fine. So let me do our introduction quickly for Hannah. Let me get this interpretation going. So go ahead and select your preferred language at this time. And I... Bien, vamos a presentar a Hannah. Ahora le está dando instrucciones a la ponente, a Hannah, que también seleccione su idioma. Bien, ¿me pueden oír en español? Si alguien me puede oír en español, por favor ponga la palabra sí en el chat, nada más para saber que me están escuchando en español. Bien, pues entonces vamos a empezar. Buenos días. Yo me llamo Lauren Schuller. Soy la gerente de programas de administración de casos en ARC of San Antonio. Esta es nuestra serie Planeación hacia el futuro y hoy vamos a hablar de tutelas y las alternativas a y alternativas a tutela. Hoy va a presentar Hannah Kramer de Texas Surrender Legal Aid. Ahora recuerden, todos tienen su teléfono, todos tienen su micrófono apagado. En un principio, bueno, desde un principio tendrán la posibilidad de levantar su mano o pueden ocupar el chat o el botón Q y A para que puedan hacer sus comentarios. Al final de la sesión vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Les informamos que también se está grabando esta presentación para que esté disponible para otras personas. Después de esta sesión, después les mandaremos un enlace a todos para que puedan acudir a esta presentación en línea más adelante. Bien, ya está la presentación de Hannah en la pantalla. Listo. Bien, todos, parece que todos lo pueden ver bien. Ok. Bien, pues buenos días a todos. Yo me llamo Hannah Kramer. Yo soy una abogada en Texas, Rio Grande Legal Aid. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes aquí en San Antonio esta mañana.
ya he trabajado con algunos de ustedes anteriormente y sé que también, bueno, pues nos íbamos a juntar hoy en persona, pero pues ojalá que la próxima vez se pueda. Bueno, voy a hablar de tutelas y alternativas a la tutela. De lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué pasa si tengo una discapacidad? Vamos a hablar de maneras informales de evitar el tema de la tutela y cómo ayudar a una persona que tiene una discapacidad. Por último, ¿cuál es el proceso de obtener la tutela en Texas, específicamente en San Antonio? Bueno, la pregunta que yo tengo para ustedes es que, bueno, todos quieren un ejemplo de sus derechos. Y eso, si quieren, pónganlo en el chat. Si alguien, por favor, pongan un ejemplo en la página, en el chat, un ejemplo de uno de los derechos que tienen. Sí. Sí, pueden colocar sus comentarios en el chat o pueden levantar la mano o ponerlo en el recuadro que dice Q&A, Q-A. Alguien, por ejemplo, Joyce, ya mencionó que uno tiene derecho a la educación. Siendo mayor de edad, uno tiene derecho a hacer preguntas a una educación. Tal vez alguien quiera estudiar. Y pues uno tiene también el derecho a una educación, a trabajo, y no porque uno tenga una discapacidad quiere decir que uno tenga menos derechos. Una pregunta que siempre hago en estas presentaciones, ¿qué pasa en Texas cuando uno cumple 18 años? Uno tiene 17 años, el último día antes de cumplir 18, y de repente te despiertas y ya tienes 18 años. Lo que pasa es que a los 18 ya tienes el derecho a casarte, el derecho a votar, el derecho a manejar, el derecho a inscribirte en las Fuerzas Armadas. De repente cambian todas estas cosas. En realidad, tal vez hayas desayunado lo mismo y te pongas la misma ropa que el día anterior. Nada cambió físicamente, excepto que legalmente, de repente, ya tienes todos estos derechos. Ahora, tenga uno o no tenga una discapacidad, si tienes un hijo, sin importar sus habilidades o discapacidades, a los 18 años todos tenemos los derechos. ¿Qué pasa si una persona tiene una discapacidad que afecta su capacidad para tomar decisiones de adulto? ¿O qué pasa si una persona no se puede cuidar a los 18 años, cuando se despierta en esa mañana y ya tiene 18 años? De lo que voy a hablar hoy es estas situaciones que a veces nos dan miedo. También vamos a hablar de las cosas que son emocionantes, tanto como las que nos dan miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien le faltan habilidades o son o ciertas capacidades? La definición no legal de la capacidad es nuestra habilidad mental para poder hacer ciertas, para poder cumplir ciertas tareas. La capacidad es un tema legal porque las leyes de privacidad, porque hay leyes de privacidad y otras que son las que nos dan el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Según la ley, todos los que tienen 18 años se supone que deben de tener la capacidad para tomar sus leyes, para tener sus propias decisiones. A veces hay personas que tienen condiciones de desarrollo mentales que impactan sus capacidades legales. Tal vez al ser mayores, también al ser mayores de edad, se pueden desarrollar condiciones de memoria, como por ejemplo Alzheimer's. ¿Sí? Pueden haber traumas las cuales crean limitaciones cognitivas o enfermedades mentales. Todas estas son cosas que afectan nuestra habilidad de tomar decisiones difíciles. Algunas de estas decisiones pueden ser decisiones médicas,
como el consentimiento a una cirugía, si tomo o no tomo una medicina, decisiones financieras, si abro una cuenta, si no, si vendo algo, si no. La elección de residencia, si quiero seguir viviendo con mis papás o quiero vivir solo en un departamento o en una casa hogar. La decisión para manejar, si uno puede manejar, ir a tomar sacar una licencia para manejar. ¿Sí? Trámites de bienes raíces, si puede uno comprar una propiedad o vender una propiedad. Beneficios del gobierno, seguro social, el ingreso suplemental, el comprar una póliza de seguro y votar. Todas estas son decisiones que son impactadas por la capacidad que tenemos, o si tenemos la capacidad o el entendimiento necesario para tomar esas decisiones. ¿Qué pasa si alguien ya no tiene la capacidad de tomar decisiones legales o si nunca la tuvieron? Rara vez la capacidad se mide en que si es todo o nada. Lo que a veces vemos es que las personas pueden hacerse de comer, pueden tomar transporte público, pero tal vez el abrir una cuenta en el banco o tomar una decisión médica es algo en lo que necesitan ayuda. Una persona tal vez tenga la capacidad de tomar algunas decisiones, pero no todas. Si la persona tiene una capacidad reducida, tenemos que ver específicamente cuáles son las cosas que son impactadas y ver cuáles son las cosas en las que tenemos que ayudar con estas tareas específicas. Una pregunta que nos hacen siempre. ¿Una persona no se necesita una tutela para poder proteger a alguien cuando tiene la capacidad? Cuando tienen la capacidad reducida. A ver, si alguien sabe, pónganme en el chat, por favor. ¿Acaso una persona no necesita una tutela para proteger a alguien más? La respuesta es que no. No se necesita una tutela para proteger a alguien. Vamos a hablar de una carta poder. La carta poder, el poder es una alternativa muy buena. En algunas situaciones la tutela tal vez sí sea lo adecuado, pero en general la respuesta es no, no es obligatoria, no es necesaria la tutela para poder proteger a alguien. Entonces, hay algunas cosas que yo quiero que sepan ustedes sobre la tutela. Primero, es que el proceso de la tutela lo crea y lo monitorea un tribunal, una corte. Para hacer eso, uno tiene que ir a la corte y pedirle al juez que le otorguen a uno la tutela y ellos lo van a monitorear. La intención es proteger a las personas que tienen una capacidad reducida o inexistente, pero puede quitarle restricciones a las personas. Esto le quitaría a la persona el derecho a votar, el derecho a casarse. Entonces, por eso, además de hablar de la tutela, quiero hablar de otras opciones, otras alternativas, para que no le quitemos a las personas todos sus derechos de manera innecesaria. Cuando hablamos de las alternativas a la tutela, la ley divide esto en dos categorías. Primero pueden ser servicios y apoyos informales. Las alternativas a la tutela pueden ser apoyos y servicios informales y también pueden ser documentos legales formales. Empezando con las alternativas. Existe una carta poder médica, carta poder durable, un acuerdo de toma de decisiones con apoyo y servicios y apoyos. Voy a repasar cada uno de estos y explicarles cada uno. Pero a mí me gusta llamarle el menú de alternativas. Y no es exclusivo, porque podemos tener de uno o más de uno. Tal vez alguien con un acuerdo de toma de decisiones es suficiente. Pero eso es como si fuera un menú, ¿sí? Y uno puede elegir más de una cosa en el menú.
Lo principal sobre estos documentos legales es que se tienen que hacer antes de la incapacidad. A lo que me refiero es que si alguien tiene demencia o Alzheimer's, queremos que firmen esos dos documentos mientras todavía tienen la capacidad para hacerlo. Queremos asegurarnos que la persona entiende, queremos asegurarnos que la persona entienda lo que está firmando y que su decisión es voluntaria. Si uno firma un poder médico, aún como abogada, yo sé que muchos de los términos pueden ser muy confusos y no es necesario que entiendan todo lo que hay detrás de esto legalmente, pero es importante que haya un entendimiento básico de lo que se está firmando y que tiene que ser voluntario. Ahora, es posible que una persona que tiene una incapacidad episódica o que durante en las etapas iniciales de una incapacidad, es posible que puedan firmar un documento legal. Bueno, no es pregunta. Es posible que una persona que tiene esta incapacidad episódica o que sea al principio que pueda firmar un documento legal, pero un abogado debe de juntarse con esta persona para asegurarse que entiendan lo que están haciendo. Porque es posible, hay situaciones en las que algunas personas van y su capacidad va y viene. Puede que un día entiendan el documento y otro día no lo entiendan. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda lo que están haciendo y lo que están firmando. ¿Sabe? Estos documentos, algunos de estos documentos son accesibles a la gente sin la necesidad de consultar con un abogado. Lo que uno no quiere es obligar a alguien a firmarlo o pedirles que firmen algo sin que no lo hayan entendido y después mostrarle esto al doctor, porque el doctor va a decir, esta persona definitivamente no entendió lo que firmó y no lo voy a respetar, porque todo tipo de agencias estatales aceptan estos documentos legales. Y esa es una de las razones por las cuales es importante asegurarnos que la persona entienda lo que está firmando, para que si le llevan al doctor o a la oficina del Seguro Social, para que la gente sepa que si esto fue firmado en buena fe, sabiendo lo que se estaba firmando. Claro, una carta poder o simplemente poder. Estamos hablando de gente que tiene la capacidad para firmar estos documentos. Creo que sí está. Hay un comentario que dice, si la persona con discapacidad mental no puede tomar decisiones, entonces se necesita una tutela. Mire, la ley nos exige que primero veamos las alternativas. Bueno, la forma en la que yo describo eso es la siguiente. Por ejemplo, hace un par de meses me operaron. Yo firmé un documento, era una carta poder médica, que le daba a alguien más el poder de tomar decisiones. Entonces, yo firmé esto. Este documento le daba a alguien más el poder de tomar decisiones. Mientras yo estaba en la cirugía o mientras estaba yo despertándome, que estaba todavía bajo la influencia de la anestesia, esta persona tenía el poder de tomar decisiones por mí. Pero una vez que se me pase, que yo ya estoy consciente y que estoy recuperando mi capacidad, entonces la carta poder ya se hace de lado. Entonces, es importante entender lo que dice la carta. Tenga uno una discapacidad o no, porque uno puede estar en un accidente automovilístico, con COVID, cualquier cosa pudo haber pasado. Y por eso es importante saber que alguien más tiene la posibilidad de tomar decisiones por uno en caso de que uno quede incapacitado. Entonces, el poder médico es un documento muy válido. Uno lo firma hoy. Yo voy a seguir tomando mis propias decisiones y solamente puede tomar mi agente. El que puede tomar decisiones por mí es en el momento en el que yo esté incapacitado. Ahora, un poder durable. Yo lo firmo hoy y se activa hoy. Eso quiere decir que la persona a la quien se le da el poder puede tomar todo tipo de decisiones por uno. Por ejemplo, si yo quiero que mi mamá maneje mis cuentas en el banco. Yo quiero que mi mamá
esté en mis cuentas. Yo quiero que ella administre todo, toda mi información del Seguro Social, solicitudes y demás. Yo quiero que mi mamá me ayude a firmar un contrato de renta. Eso asigna a alguien, en este caso sería mi mamá, por ejemplo, como agente mío, pero yo podría tomar mis decisiones, pero ella también la podría hacer. Otro documento es una directriz avanzada psiquiátrica. Este es para tomar decisiones sobre las preferencias de tratamientos en el caso de que uno quede hospitalizado o internado en un hospital involuntariamente. Estos los hacemos para gente que tiene enfermedades mentales serias, que haya tenido malas experiencias en los hospitales y queremos evitar que vuelvan a tener una de estas. Y, por ejemplo, en el caso de una crisis, por ejemplo, en esto uno necesita dar indicaciones que, oye, en caso de una crisis necesito esto, esto o esto. Quiero que mis tratamientos médicos quiero que en mi tratamiento médico se pueda hacer esto, pero no esto. Y uno da esas directrices. Lo último es el compartir información. Esto lo mencionó Lauren en el principio. Esto es muy bueno si alguien puede tomar decisiones por uno, pero uno también quiere que, también si quieres que esa persona tenga acceso a tu expediente médico para que pueda tomar esas decisiones. Con esto uno puede autorizar a una cierta persona, a quien uno quiera, a que tenga información o que tenga acceso a nuestra información financiera y médica. Estos documentos los tenemos en nuestra página web. Si uno va a nuestra página web, trla.org, aquí van a ver donde dice Get Help, allá hay todo tipo de documentos, poderes, etc. Ahora, algunos documentos no son específicamente para gente con discapacidades. Por ejemplo, todos deberíamos de tener una carta poder médica. Ahora, si en tu caso se aplica, tal vez también sea importante tener una carta poder duradera o psiquiátrica. Si tienen preguntas, por favor, consulten con un abogado. Pero estos tienen ustedes documentos en nuestra página web y también texaslawhelp.org. Ahí tendrán acceso a estos documentos también. Ahora, digamos que designaron a alguien como como agente. Por ejemplo, en mi caso es mi mamá. Y ella tenía poder de decisión cuando yo estaba siendo operada. Ahora, esta persona es un fiduciario. Ahora, ya hay veces que usamos estas palabras legales. El ser fiduciario quiere decir que una persona tiene que trabajar o tomar decisiones con total lealtad a mis intereses. Eso quiere decir que hacen lo que yo hubiera querido que haga. Por ejemplo, por ejemplo, si yo pongo algo muy específico, por ejemplo, no quiero que me quiten el catéter. Ahora, sé que es un mal ejemplo, pero en fin, en ese caso ella no podría dar excepciones que la quiten y tiene que hacer lo que yo pida. Ahora, el caso de un caso durable. Sí, y quiero que mi papá tenga ese poder. Y si yo quedo incapacitado, yo digo, quiero que se me abra una cuenta en el banco, pero definitivamente no quiero que sea en Wells Fargo, pero sí en Chase. Él tiene la obligación de hacer lo que yo le estoy diciendo. Ellas no pueden ocupar ese, ellos tendrán acceso a ese dinero, pero no pueden ocuparlo de formas en las que uno no quiere que se ocupe. Un agente puede ser sujeto a penalidades, tanto civiles como criminales, si ellos de alguna forma violan la confianza que se les colocó al darles esto. Entonces, la persona que es el agente de otro tiene la obligación legal a hacer lo que esa persona quiere que uno haga. Ahora, vamos a servicios y apoyos. Estos no requieren documentos legales. Esta es ayuda informal de la familia, de los amigos. Estas son cosas que tal vez hagamos sin siquiera pensarlo, que hacemos unos por otros. Ayudarle a alguien a preparar su comida.
Por ejemplo, ayudarle a alguien con su transporte. Por ejemplo, aquí en esta foto, Julia le está enseñando a Leslie a lo que quiere decir un documento y le está ayudando a firmarlo. Para esto no se necesita un abogado, un documento, un proceso formal. Esto es simplemente ayuda que le damos a la gente. El poder venir a ayudarle a alguien, pueden ser servicios comunitarios como Arc of San Antonio, pueden ser servicios de transporte como Vía Trans aquí en San Antonio. Si uno recibe beneficios o pagos de seguro social y necesitas ayuda con el manejo de tu dinero, puedes elegir a un representante, lo mismo con Medicaid. El caso de manejo de casos, case management, todo, puede haber transporte, ayuda para hacer depósitos directos. Son muchas las posibilidades. O sea que hay formas en las que uno puede ayudarle a uno, en el que uno puede ayudarle a otro sin la necesidad de documentos legales. El siguiente documento del que quiero hablar es el acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Y ese va a ser el último documento que voy a mencionar hoy. Aquí hay algunos datos sobre el acuerdo de toma de decisiones. Yo mencioné que en el caso de una carta poder, uno está eligiendo a un agente a que tome decisiones por uno. Pero en el caso de este acuerdo de toma de decisiones con apoyo, no estás eligiendo a alguien que tome decisiones por ti, sino que uno está diciendo, yo necesito que alguien me ayude a tomar estas decisiones. De esta forma, la persona a quien está siendo asignada como apoyo no tiene el poder de toma de decisiones, pero me va a ayudar a tomar esas decisiones. Esto, por ejemplo, sirve en el caso de las juntas ARD en la escuela. Si tu niño está en educación especial o título 4, algunos distritos dicen, bueno, ya tiene 18 años. En algunos distritos escolares dicen, mira, a lo que es la persona con la tutela, la mamá, el papá, el abuelo, los voy a echar de la junta porque el alumno ya tiene 18 años. Pero este documento, que es un acuerdo de toma de decisiones con apoyo, en este documento puede decir, yo quiero que mi mamá o mi abuelo o mi tío o fulano que me pueda ayudar a entender lo que está pasando, de qué se trata esto, cuáles son los cambios que me están proponiendo, yo quiero entender mis opciones y que me ayude a comunicar mi decisión. Esa persona no, entonces esta persona que va a ser el apoyo no toma la decisión, pero sí tiene el derecho legal a estar en el salón y ayudarle al alumno a entender cuáles son sus opciones. Ese es el acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Aquí está el nombre de la persona de apoyo. Yo, la persona con la discapacidad, estoy tomando esta decisión de elegir a, por ejemplo, mi mamá, el nombre de la persona que va a dar el apoyo y que me ayude con lo siguiente, con temas de decisiones de salud, de alimentación, de educación, encontrar trabajo o lo que sea, o otro. La otra cosa sobre, que es importante sobre este documento, es que uno puede tener más de una persona de apoyo. Tal vez quieras que una persona o dos personas que sean coagentes, en el caso de una carta poder, pero en el caso de un acuerdo de toma de decisiones, puedes tener todas las personas que quieras. Si quieres que tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía y el vecino que te ayuden con cada una de estas cosas, puedes elegirlos a todos. Hay veces que la gente dice, yo quiero que mi mamá me ayude con temas de vivienda y con los temas de decisiones del doctor, pero quiero que mi hermano sea el que me ayude con decisiones sobre mi educación. Entonces, este acuerdo de toma de decisiones te permite o le permite a uno elegir a varias personas a que le ayuden con diferentes temas. Ahora, una persona de apoyo no es lo mismo que un agente. La persona de apoyo no puede tomar decisiones, pero también es fiduciario. O sea, que tiene la obligación de actuar según los intereses de la persona que le está dando este poder.
Por ejemplo, si esta persona sabe que a ti te gustan ciertas cosas o tiene ciertas preferencias, esta persona tiene que actuar según tus intereses. Ahora, ¿qué pasa si las alternativas a la tutela no funcionan? Hay veces que estas alternativas no funcionan. Y está bien, tal vez la persona realmente necesite que alguien tome la tutela. Es importante saber que la tutela siempre es una opción si acaso las alternativas no resultaron. Se pueden probar las otras alternativas durante unos días, semanas, meses. Y si no resulta, entonces después uno solicita la tutela. Pero la ley dice que se tienen que probar las alternativas primero. Ahora, si una persona no puede comunicarse, no puede tomar ningún tipo de decisiones, si a la persona nunca podrá tomar decisiones o cuidarse por su discapacidad y no hay otra forma de cumplir con sus necesidades, entonces la tutela puede ser la única opción. Lo que les tengo que decir es que deben de probar todas las otras opciones o posibilidades primero. Ahora, este es un proceso legal. El tribunal va a asignar al tutor y también lo va a monitorear. Ahora, esta es una relación creada por el proceso legal en el tribunal. Esto no se puede hacer sin un abogado. En Texas uno tal vez pueda solicitar el divorcio, tramitar el divorcio solo, tal vez pueda hacer ciertas cosas sin necesidad de un abogado, pero la ley dice que en Texas, si uno va a solicitar la tutela, se necesita un abogado. Y la persona que va a ser el sujeto de la tutela también requiere un abogado. Ahora, si la persona quien será el sujeto del el proceso de la custodia requiere de varias cosas. Primero, un doctor tiene que llenar un certificado. Se tiene que hacer un examen médico. Hay un documento que el doctor llena. Debe ser un doctor, o sea que no puede ser un psicólogo, tiene que ser un doctor MD, un doctor médico. Después, una vez que se llena el certificado, el abogado va a tramitar la solicitud de la tutela. Uno contrata a un abogado, el abogado presenta la solicitud, la persona con la discapacidad se le entrega esta solicitud. Entonces, hay que tomar en cuenta que la persona que es el sujeto de la tutela pierde muchos derechos, el derecho a decidir dónde vive, el derecho a votar, el derecho a casarse. Entonces, este es un proceso legal que se tiene que llevar paso a paso para asegurarse que la persona con la discapacidad, si puede opinar, que opine y que tenga voz y voto. Entonces, a la persona que va a ser el sujeto de la tutela, se le entrega esta solicitud. Después, la corte le va a asignar un abogado ad litem que va a representar a la persona con la discapacidad para asegurarse que esta persona entienda el proceso, si tienen preguntas, si quieren que alguien más sea su tutor. Esta persona va a representar, este abogado va a representar a la persona con la discapacidad. Después, la persona que está solicitando la tutela se va a ser sometido a una revisión de sus antecedentes penales y va a tener que tomar un entrenamiento. Después habrá una audiencia frente a un juez. Y uno va a tener que exponer por qué se necesita la tutela, por qué uno quiere ser el tutor. Y uno va a tener que pagar una fianza. Y todos los años va a tener uno que llenar a un informe anual.
uno va a tener que prestar juramento y tener que llenar este reporte anualmente con un abogado. Y todos los años se va a decir, tuvieron un buen año, tuvieron un mal año, estos son los doctores a los que vio. Uno llena este informe y es describir cómo es la vida de la persona que está bajo su tutela. Lo que pasa con la tutela es que uno se le retiran sus derechos a la persona con la discapacidad y estos derechos se le transfieren a la persona que va a ser el tutor. Es y el tutor ahora entonces está en una posición de poder. Estos reportes anuales son una forma en la que el juez puede verificar sí que la persona está recibiendo todo lo que necesite y que el tutor puede seguir siendo el tutor durante un año más. Algunas personas nos preguntan, nos dicen, oye, quiero. Hay personas que nos dicen, oye, quisiera tener la tutela solo por si acaso, no lo necesito ahorita. Miren, eso no se puede. Nosotros sabemos que a la gente le va mejor cuando se le da la oportunidad de tomar sus propias decisiones. La tutela puede interferir con eso. La forma más fácil es, recuerden el caso de Britney Spears, lo mucho que cuánto le tomó el salir de esa tutela. El cancelar la tutela es otro proceso legal. Y la ley dice que se tiene que primero considerar otras alternativas antes de solicitar la tutela. Entonces, si la persona no se puede comunicar, no puede entender lo que está haciendo, claro que uno no le va a poner una carta a poder ahí para ver si la firman. Pero si hay forma en la que puedan ver, si hay otra manera en la que persona pueda llevar una vida lo mejor posible sin la tutela, hay que intentar eso. Y mientras uno haga el intento, vamos bien según la ley. Entonces, vale la pena intentar estas alternativas antes, durante por lo menos un par de años. Vamos a ver si una carta poder ayuda. Y si con eso funciona, fantástico. Y si no, entonces uno puede solicitar la tutela. Ahora, algunas preguntas frecuentes. ¿Cuánto cuesta el proceso de la tutela? Hay agencias en San Antonio que las hacen sin costo. Por ejemplo, nosotros hacemos trabajo de tutela sin costo. Nosotros representamos a tejanos de bajos ingresos y no cobramos. Catholic Charities, Caridades Católicas, hace también algunas, pero el costo es variable. Idealmente podrías encontrar a alguien que te ayude si se necesita la tutela. Siempre habrá algún abogado que pueda hacerlo al costo que te alcance. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda uno en obtener la tutela? Depende, porque uno tiene que pasar frente a jueces. Y yo creo que si uno está tratando de obtener una tutela a quien vas a cuidar toda su vida y claramente ya han visto alternativas y nadie lo está disputando, el proceso puede ser más rápido. Y después hay otra pregunta, ¿qué pasa si hay más de una persona que quiere ser el tutor? Cuando son varias personas o si hay una persona que quiere ser tutor y alguien más que dice que no es necesaria la tutela, entonces el proceso puede ser más largo. Porque uno entonces tiene que buscar pruebas, hablar con doctores. Los abogados van a mandar investigadores y para determinar qué es lo apropiado. Y en ese caso puede durar meses. Ahora, ¿qué pasa si más de una persona quiere ser el tutor? La persona con la discapacidad tiene una preferencia. Si esta persona puede decir qué prefiere, por ejemplo, la tía y la mamá, los dos quieren ser tutores. La tía siempre lo ha cuidado, la tía siempre ha sido la que crió a la persona, pero la mamá dice, pues yo soy la mamá y yo debo ser la tutora. Se le pregunta a la persona primero con la discapacidad, ¿quién preferirías que sea tu tutor? Y también se va a asignar a un investigador a que vaya y averigüe quién tiene la mejor posibilidad de
cuidarlo, de tomar las mejores decisiones. Entonces, si más de una persona quiere ser el tutor, a final de cuentas, el tribunal es quien va a decidir, el juez va a decidir. En resumen, el resumen de la tutela y de todo lo que hablamos. Primero, hay opciones cuando una persona no tiene la capacidad mental o está reducida. Hay opciones, los poderes, los acuerdos de tomas de decisiones, la tutela. Hay muchas opciones, especialmente en una ciudad como San Antonio. Tenemos varias opciones. Los distritos escolares les pueden ayudar. Caridades católicas pueden ayudar. Hay varias organizaciones que pueden brindar apoyo. Yo he visto ciudades otras ciudades en el estado y sé que aquí en San Antonio tenemos muy buenas opciones. La otra cosa es que pueden haber alternativas a la tutela. Y el proceso de la tutela va a requerir que uno consulte con un abogado certificado. Hay otros recursos para el tema de la tutela. Yo sé que Lauren tiene presentaciones, tiene una copia de esta presentación. Aquí hay páginas de internet a las que pueden acudir para tener más información. Además, está la biblioteca estatal, también está Disability Rights Texas y también nuestra propia página de internet. Pueden ir a cualquiera de estos para ver cuáles son las alternativas a la tutela y también cuáles son los apoyos y servicios que están a su alcance. También mencioné que se requiere un abogado y que el abogado debe estar certificado en el tema de las tutelas, en el área de tutelas. Lo que pueden ir a Texas Bar y pueden buscar aquí abogados certificados de tutela en su área, por ejemplo, en el área o en el lugar donde ustedes viven, y ahí les van a dar una lista de los abogados que les podrían ayudar. Yo creo que lo más probable es que si un abogado dice que puede hacer la tutela, lo más probable es que esté certificado, pero si quieren estar seguros, vayan a www.texasbar.com y ahí lo podrán ver. Ahí pueden ver, ingresar en donde viven ustedes y también ver dónde hay abogados certificados en el tema de la tutela. Y pues con eso termina mi presentación. Aquí está mi dirección de correo electrónico. Aquí me pueden enviar preguntas generales. Como no soy el abogado de ustedes, personalmente no les puedo dar consejos o información acerca de su caso específico, pero sí generales, pero sí información general. Aquí está nuestro número de teléfono y también el número de teléfono de Disability Rights. Vi una pregunta en el chat sobre el ya no ser tutores. A ver, ¿qué pasa si la persona que es el tutor ya no puede ser el tutor? A ver, si alguien necesita volver a ver mis datos, lo vuelvo a poner. Pero, ¿qué pasa si te asignan como tutor y después ya no puedes ser, si uno ya no puede cumplir con las necesidades? Desafortunadamente vimos esto durante COVID, donde el tutor perdió la vida y ahí la persona con la discapacidad ya no tenía a su tutor. Recuerden que yo no soy su abogado, no les puedo dar información específica sobre su caso, pero la ley va a tener que hacer preguntas. La persona sigue estando incapacitada, si debe tener un tutor, etcétera, etcétera. Entonces, primero, el juez ya decidió que la tutela es lo adecuado para saber quién va a reemplazarlo al tutor. Puede ser un pariente, puede ser un amigo, puede ser un vecino, alguien que solicite ser tutor. Ya no se necesita el certificado médico porque ya se hizo cuando ya se tutor. Lo que sí se necesita es asegurarse que la persona que ahora va a solicitar ser tutor, que califique, que esté calificado. Si uno va a ser el tutor y les preocupa qué podría pasar, yo sugiero que hagan un testamento, que una directriz de vida, en donde se diga, mire, yo soy el tutor de fulano y si algo me pasa, quisiera yo que esta persona sea el que me sustituya. De esa forma, el sistema legal sabrá qué hacer en caso de que algo le pase a uno. La planeación familiar es muy importante. Esa persona está haciendo una pregunta muy específica sobre su caso, entonces te voy a decir que mejor hable con el abogado que manejó su solicitud inicialmente. No todo el mundo tiene a una persona que tiene un tutor.
no todo el mundo tiene una persona específica que quisiera que sea el tutor, que eso que le pasa a uno, y hay personas que se dedican a eso profesionalmente, pueden haber posibilidades. También uno puede ser co-tutor. La ley es muy específica de quién puede ser el co-tutor. Si ustedes son los padres de una persona con discapacidad o están casados, pueden ser co-tutores, co-tutores conjuntos. Por ejemplo, la madre de mi abuelo, eso no funcionaría. Pero sí pueden haber situaciones en las que uno puede ser tutor conjunto. Eso mejor chequen con un abogado, porque puede haber situaciones en las que ambos puedan ser los tutores, pero el juez va a querer asegurarse que se pueda, porque entonces hay problemas cuando un tutor quiere algo para el sujeto y el otro quiere otra cosa. Entonces hay problemas legales. ¿Dónde podemos encontrar el documento de la toma de decisiones, el acuerdo de toma de decisiones con apoyo? Pueden ir a Disability Rights Texas, a su página de internet y buscarlo ahí. Lo voy a volver a mostrar lo que tengo en mi pantalla. O pueden ir a nuestra página, trla.org. Sí, a ver, trla.org. Esa es otra web. Ya pasa la licencia, y después obtenga ayuda. Aquí habrá un otro que dice que el COVID-19 no la necesidad de las directrices médicas de los médicos, de las necesidades de planeación de planeación familiar. Aquí, miren, hoy no hablé de testamentos o de otras directrices médicas, pero todos estos están aquí en nuestra página de internet, rla.org. Y aquí están los locales y de help, obtenga ayuda, y aquí está ese documento. Si no conseguir este documento, nos pueden llamar a Texas Disability Rights Texas. El documento está diseñado para que usted lo pueda llenar solos, pero si alguien necesita ayuda o si alguien se siente intimidado por ese documento, tienen preguntas o algo, no tiene nada de malo que llame a un abogado para consultar con un abogado sobre lo que es ese documento para que lo llenen correctamente. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? A ver, buena pregunta. ¿Con qué frecuencia se debe de renovar el acuerdo de toma de decisiones? Tanto aquí como en este documento como en una carta poderosa con una fecha de vencimiento. Ahí se le dice, yo quiero que este acuerdo de toma de decisiones se venza dentro de 5 años, porque tal vez yo ya no lo necesito, quiero designar a alguien más. Pero también uno puede ser indefinido a la fecha de vencimiento para que no se venza. En ese caso, claro. La pregunta directa es que se puede renovar tan seguido como lo quiera la persona con discapacidad. Claro que no se debe de estar durante un día, ¿verdad? Por ejemplo, pero si ocurre algo con lo que no está uno de acuerdo, uno puede decidir en cualquier momento, ¿sabes? Que quiero retirar este acuerdo. Solamente si hay una regla sobre la gente o sobre la persona que va a ser la persona de apoyo, tiene que ser por lo menos 18 años. Entonces, puede ser tu hermana, alguien que tenga por lo menos 18 años, puede ser la persona que va a decir que toma decisiones. Muy bien. ¿Más preguntas para Hannah? Bien, pues, ya que ahora conforme voy cerrando, si alguien tiene preguntas aquí. Hannah, muchas gracias por tu presentación. Vamos a grabar. Bueno, esta grabación va a estar disponible en nuestra página de internet. Una vez que la hayamos terminado de subir a la página web, les vamos a enviar un correo electrónico con un enlace a toda la presentación como la grabación. Si no tiene más preguntas, quieren hablar con nosotros en el ARC, por favor, llámenos. Voy a poner aquí nuestros datos en el chat. Y también pondremos los datos de la Disability Rights Texas para que puedan tener los datos y sepan a quién acudir. Aquí está nuestro teléfono en el chat. Bueno, una vez más, muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí y que disfruten su fin de semana, lo que resta de él. A ver, sí, salió otra pregunta. Fórmate con su abogado específicamente. Gracias por invitarnos a dar esta presentación. Bien, espero que la próxima vez sea en persona. Saludos a todos y que estén bien.